Tío, ¿dónde estabas? Me he cruzado con la mujer de mi vida. Venga ya. Que te lo digo en serio, que me la he cruzado por la calle. A ver, ¿y cómo era? ¿La conozco? ¿Qué va? ¿Es poeta? ¿Le gustan los unicornios? ¿Qué te estás riendo de mí otra vez? Que te lo estoy diciendo en serio, que ha sido un flechazo y la he dejado escapar. No sé qué hacer. Dime, ¿qué hago? ¿Eh? ¿Qué bueno, hago? Pues podemos poner carteles, anuncios con su cara y con tu número. Claro. Perfecto. Podemos empapelar toda la ciudad. Y las plazas de garaje, y las calles, y las discotecas, y los bares, y las marquesinas de autobuses, y todo. Pero a ver, ¿te ha dado alguna señal o te ha dicho algo? No. O sea, me miró tímidamente, pero parece muy tímida, pero nada más. Vale, dime cómo es y la dibujo. Vale. Venga. Salta, tenía media melena rubia, llevaba una gorra, olía. Tenía un perfume que olía a violetas increíble. O sea, llevaba una gabardina tirando ocre, unos vaqueros azules y una camisa blanca. Y llevaba un montón de poemas en la mano. Vale, ¿es esta? Perfecto, esta es. Vamos. Noticias de actualidad local. Joven poeta madrileño es trending topic en todo el país y moviliza las redes sociales buscando su alma gemela. Nos están llegando mensajes de voz, cartas y tweets a nuestras cuentas con mensajes de apoyo y de rechazo a la búsqueda del chico. Vamos a escuchar algunos. El amor ya no es como era antes. Antes la gente no tenía lugares de encuentro como ahora. Los jóvenes se conocían en la calle, como le ha pasado a este chico. Si te gustaba una chica, buscabas la manera de enviarle una señal, así que me parece precioso lo que está haciendo nuestro poeta anónimo. ¿Pero en qué siglo vive este tío? Aquí nos acaba de llegar otro mensaje a través de un tuit. Lo leo. ¡Qué bonito es el amor! Quiero un amor así. Y muchos corazoncitos nos ponen el tuit. Pues sí, queridos oyentes, ya veis que a unos les parece bien y a otros no tan bien. De momento, la chica no ha aparecido o no quiere aparecer. ¿Y tú qué opinas? Esperamos vuestros mensajes en nuestro programa. Buenas noches.